Mercado. Drop. Thomas. Drop. Y entramos entonces al Top 8 Qualifier por el lado del Loser Bracket. John Connor contra Cheche. Vamos a ver dos personajes aquí bastante proyectiles. La revancha de John Connor contra el mismo Rob, pero de otra persona. Vamos a ver, entrando con el Fer y una ventaja bastante considerable, 80% de ventaja. Teniendo la parte central del escenario Cheche, que está buscando ese neutral air. Down tilt que no lo va a reconectar. Y el up via auto shift correspondido bien por parte de John Connor. El side B por parte de Cheche, que logra conectar 100%, 80%. Cargamos neutral B. Ah, pues el azote del grab de John Connor, 110% que logra conectar el perp. Y buscando ya el primer stock, buen shield. Prepara ahí el paint trap. Buen backer, quita la primera stock John Connor. Pega con el tether. Buen grab por parte de John Connor. Lanza el front throw. Se recupera Cheche muy bien al escenario. Ya un poquito de daño, pero recupera la parte central. Vamos a ver si castiga ese OP. No logra castigar correctamente, pero igual mete un poquito de daño. Recordando que va un stop por debajo. ¿Qué está pasando? Se logra recuperar bien por parte del escenario con el agarre. Parte central del escenario. OP, vamos a ver si mata. No mata. Roba es bastante pesado como para eso, pero eso sí va a ser suficiente. 3-1 a favor de John Connor. Ya Cheche dice, no vas a agarrar más, papá. Vamos por la parte de esquina. Viene abajo con Vito y para arriba. Combo típico de Rob. Quita la esencia del gato. 2-1. Todavía un stop por debajo Cheche. Sí. Tiene 56% OP para recuperarse el escenario y al mismo tiempo de meter un poco de daño. Spot dodge para cubrir ese grab. Ese gyro que va a ser presencia en el escenario ahora. Empieza el show. Side B para entrar y 111% de John Connor. Cuidadito, te sacan ese stock y ponemos la situación even. Spot dodge con el down smash que logra conectar muy bien. 69% número mágico. Y backer que va a matar. Y efectivamente, 1-0 a favor de John Connor. Vamos entonces, segundo game de John Connor contra Cheche en el Top 8 Qualifier desde el Loser Bracket del Pool 1. Esta vez vemos la partida más even. Cheche parece que se está adaptando a este matchup. Recordando que yo veo bastante favorable el matchup de Rob contra Samus, la verdad. Bueno, defendiéndose y buena reacción por parte de Cheche. Buena interacción del side B. Pega tremendo parry para lanzar ese back air, lanzarlo fuera del escenario. Le logra pegar el gyro a esa distancia. Y le pega el spike Cheche, sacando un stop por arriba, robándose esa oportunidad de John Connor. Ahí viene otra vez el juego de grabs.
Ajá, no logra tequear. Vamos a ver si John Connor logra recuperar este stock, ya que no tiene ningún tipo de daño. Tremendo parry que se lanza. Bonito confirm. Ya 50% que le ha hecho Cheche a John Connor. Mantiene el escudo, no va a ser suficiente esa Power Ball. Down throw. Ah, papá, el Jairo no te hizo nada. Nerf por parte de Cheche. 142%, 85%. Vamos a ver esta última interacción. Para ver si se logra robar otro stock Cheche. 96% a 78%. Le está costando bastante a John Connor hacer efectivo esta última stock. Vamos a ver, lanza el Jairo. 141%. Ambos personajes con buen porcentaje. 2-2 al fin. Sale por la parte aérea del escenario. 141%, pero le queda ese stock completica. Y John Connor en una situación bastante difícil. Bonita interacción por parte de John Connor, 50%, vamos a ver. Y nos vamos al 70% de dos interacciones. Si lograba pescar Cheche con ese up smash, podría ser tranquilamente un stock a favor. No logra castigar, sino que logra matar con los últimos frames activos de esa hitbox. Up B, pero no va a ser suficiente para matar. 108% de Cheche. Vamos a ver si logra John Connor recuperar. Offer por la parte alta del escenario. ...146%, una interacción más para esta última stock. Se sale del down B de Samus con ese side B de Rob. Ay, mi madre, vamos a ver si logra castigar. Castiga con un dash smash, busca el down tilt y up B out of shield. Y ponemos esta situación bastante even, 30% a 0%, me equivoco, 44%, y que continuamos con ese Jairo que ha hecho presencia en el escenario. Lanza el neutral air por parte de Rob. Buen spot touch por parte de Cheche. Down throw a confirm, 23%, y seguimos, 30%. Vamos, situación bastante pareja, jueguito de jabs aquí. Busca hacer el tech chase, pero no hace suficiente. Tech chase, attack. Y ya estamos completamente iguales en porcentaje. Pendiente. Lanza la Power Ball, bien cargada, 93%. Ahora John Connor que se pone adelante, porcentaje. Bonito spot touch, bien castigado con ese down smash. Saliendo por la parte del escenario y le lanzó la Power Ball al hombre invisible, al hombre del Tamakuro, porque no le pegó a nadie. Vamos a ver la parte central del escenario para la parte de Cheche. Porcentaje alto para Kambaú, para cada uno. Una buena interacción y puede ser partida. Recordando que puede ser la última oportunidad de Cheche de entrar al top 8 por parte de Lustre. Aquí no hay vuelta atrás. Bonita interacción, upper bastante cómodo que conecta. Cheche está tratando de cazar un down air. ¿Va a ser suficiente? No va a ser suficiente para botar a John Connor del escenario todavía. Y vamos a ver. Y rebota contra el escenario. Última interacción. Bonito DI por parte de Cheche. Y va a ser suficiente. Tremenda remontada. Y nos vamos 1-1. Y nos vamos al último game, 1-1, para ver quién clasifica el top 8 por el bracket de losers. Cheche que va con todo con ese side B, ya parece que le está entendiendo el matchup. Buenas interacciones por parte de John Connor, 42% a 21%. Logra salvarse con esos ataques tan consistentes que tiene Rob. Buenos confirm, bonito combo. 67% y esos fair que siguen ardiendo en la maquinaria de Rob. Obvio, out of shield que logra concretar y un power ball medianamente cargado. Vamos a ver, vaquero que logra pegar. Ver
situación bastante peligrosa para el señor Cheche. Viene por la parte alta del escenario, pendiente con ese upbeat por parte de John Connor. Atento todo el mundo. 140% a 66%. Situación de stop para John Connor. Fer, que logra conectar de nuevo. No se va a recuperar. Logra botar el neutral beat también Cheche. Va a ser suficiente. Y un stop a favor de John Connor. 63%. Un porcentaje bastante cómodo todavía. Vamos a ir tratando de robar, tratando de cambiar los tiempos de Cheche con esos downbeat de Samu. Y a pesar de estar un stop por arriba, vamos a porcentajes bastante similares. 58% a 78%, que sube casi al 100% de porcentaje. Logra pegar con ese downbeat que cambia la forma y el timing de cada uno de los jugadores. 82% a 111%, vamos a ver la parte central del escenario. Upbeat que logra conectar. 98% a 111%, situación de stop para cada uno. Ya entramos a las partes intensas de este match. John Connor, que está completamente un stock ahora, con ventaja, con un stock completamente por arriba de Cheche. ¿Va a ser suficiente? No, buen DI por parte de Cheche. Se recupera por la parte del escenario. John Connor, que está tratando de cazar ese backer, lo está spameando. Y out, out of shield. Va a ser suficiente para la parte alta del escenario. 3 a 1 a favor en stock. Y esto va a seguir continuando. Vamos a ver si Cheche logra ese reverse throw que está esperando todo el mundo. Cuidadito, se recupera por la parte de la derecha. Down throw hacia el Fer, que va a conectar 21%. Vamos a decir, hay castigo. No hay castigo por parte de Cheche. Le devuelve el Powerball. Vamos a ver, 44%. Es así. No lo logra salvar su Powerball, que le hace el deflect. Y esto sí va a ser fuera del escenario. Pero recordando que estamos un stock completamente por debajo. Obviaro Shield. Vamos a ver si Cheche se logra recuperar de esta situación. Pendiente con esos grab. Intercambio de proyectiles. Le pega con la última parte al Jairo, que va a ser presencia en el escenario en este momento. Pendiente, pero caliente. Ahí está el backer que logra impactar nuevamente. Carga la bola y directamente down throw a Fer. 108% por parte de John Connor hacia Cheche. Y va a ser suficiente. Y 2 a 1 a favor de John Connor. Clasifica al top 8 de este San Bajo. Felicitaciones a Cheche. Tremenda demostración. Recordando que este es el torneo con récord de participantes aquí en Falcón. Tenemos más de 70 inscritos por parte de Smash. Así que es un torneo bastante largo. Ya tenemos 4 clasificados al top 8.